Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Sed vital al Señor con en su presencia con aclamaciones. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El Señor es bueno, su misericordia es eterna. Las edades. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. La bella flor que en el suelo plantada se vio marchita, ya torna, ya resucita, ya solo inunda el cielo. De tierra estuvo cubierta, pero no fructificó. De todo hasta que quedó en un árbol seco injerta, y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Olores de flores las fiestas, flores de ti los olores, mas no serán todo en flores, porque flor de fruto es esta. Y mientras su iglesia grita, bendigando algún consuelo, la torna ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Que nadie se sienta muerto cuando resucita Dios, que si el barco llega al puerto, llegamos juntos con vos. Hoy la cristiandad se quita sus vestiduras de duelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Amén. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca, Dios mío. Aleluya. Así mi alma te busca, a ti, Dios mío. ¿Quién es el Dios?
a la cabeza del grupo hacia la casa de Dios. Convocas alma mía, porque te me turbas. Espera en Dios que volverás a alabarlo, salgo de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma sea convoca, te recuerdo. Grita otra cima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? Porque vuelta en lo sombrío, hostigado por mi enemigo. Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo, salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca, Jesús mío. Aleluya. Llena, Señor, a Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Aleluya. Sálvanos, Dios del universo. Infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta su poder. Poder, mostraste tu santidad al castigarnos. Muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos. Para que sepan como nosotros lo sabemos. Renueva los prodigios, repite los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo. Reúne a todas las tribus de Jacob y dale su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Liberación de tu majestad y al templo de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llena, Señor, la Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Aleluya. La gloria de Dios ilumina la ciudad santa y el Cordero es su sol. Aleluya. El día al día le pasa el mensaje.
noche a la noche se lo murmura. Sin que hable, sin que pronuncie, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo, nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, el mensaje de la fe que nosotros predicamos. Porque si proclamas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón creemos para obtener la justificación, y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Os digo con toda verdad, el que no nace de arriba no podrá entrar en el reino de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados.
la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Oremos a Dios, Padre Todopoderoso, glorificado por la muerte y resurrección de Cristo, y digámosle confiados: ilumina, Señor, nuestras mentes. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Padre, fuente de toda luz, que has querido iluminar el mundo con la gloria de Cristo resucitado, ilumina desde el principio de este día nuestras almas con la luz de la fe. Ilumina. Tú que por medio de tu Hijo, resucitado de entre los muertos, has abierto a los hombres las puertas de la salvación, haz que, a través de los trabajos de este día, se acreciente nuestra esperanza. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Tú que por medio de tu Hijo resucitado, has derramado sobre el mundo tu Espíritu Santo, enciende nuestros corazones con el fuego de este mismo Espíritu. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Tú que para librarnos entregaste a tu Hijo a la muerte, haz que Él sea hoy para nosotros salvación y redención. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, a quien confiadamente invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nosotros el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en la posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, Señor,
Goza y alégrate, Virgen María. Aleluya. Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios, que en su misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Amén.
Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada de Santa Basílica de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Nos unimos a todos aquellos hermanos que hoy le dan gracias a Dios por tantos beneficios recibidos, sobre todo el amor y la misericordia del Padre para con cada uno de nosotros. Estamos aquí esta mañana en este lugar donde Santa María de Guadalupe nos ha prometido darnos siempre a su Hijo querido Jesucristo y mostrarnos así el amor y la misericordia del arraigadísimo Dios por quien vivimos. Estamos celebrando este tiempo de Pascua en el que recordamos fundamentalmente que Cristo está vivo. Y por eso, en este tiempo en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado, pero también para resucitar a una vida nueva. En este momento de silencio, cada quien pida perdón de sus propios pecados. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que renovados por los auxilios pascuales que nos han librado de la herencia del pecado, adquiramos la belleza del Creador celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Al parecer, ya dejamos en la celebración que acabábamos el día de ayer toda la solemnidad de la Pascua, aunque esto no es cierto, porque a lo largo de 50 días seguimos celebrando el gozo y el triunfo del Señor resucitado. Es cierto, sin todas las solemnidades de la octava, pero seguimos escuchando todas estas narraciones que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos hace de cómo se fue anunciando el Evangelio en las comunidades primitivas. Pero también el evangelista San Juan nos irá llevando de la mano a lo largo de este tiempo que faltan para llegar al día de Pentecostés y saber reconocer a Jesús presente y vivo en medio de nosotros. Escuchemos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, volvieron a donde estaban sus compañeros y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios, diciendo:
Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo, David, nuestro padre, dijiste: ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías. Esto fue lo que sucedió cuando en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo, Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, la Iglesia es perseguida y amenazada para que no siga proclamando el Evangelio. Y sucedió al principio y sigue sucediendo hoy en día. Jesús ya lo había predicho: los detendrán, los perseguirán, los arrastrarán de las sinagogas y cárceles y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Aquel que ha aceptado pertenecer a la Iglesia de Cristo debe aceptar las consecuencias de su fe. No hemos recibido un espíritu de cobardía, sino al mismo Espíritu de Dios. Hemos de ser conscientes de que no vamos en nombre propio, sino enviados, acompañados y fortalecidos por el Señor para proclamar su Evangelio y para hacer llegar a todos el amor y la salvación de Dios. Cuando la vida se nos complique a causa del anuncio del Evangelio hecho con las obras y con las palabras, ¿cómo lo hicieron los discípulos, como escuchamos hoy? Reunámonos en iglesia. Pidámosle al Señor que nos dé con mayor abundancia su Espíritu para que anunciemos el Evangelio todavía con mayor valentía a toda clase de personas: pecadores, pobres, ricos, gobernadores, gobernados. No olvidemos la promesa de Jesús: cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Solo con la fuerza que nos viene de lo alto será posible que la salvación llegue a todos, pues Dios quiere que todos los hombres se salven. No tengamos miedo, el Señor está con nosotros. Por eso, el que persevere hasta el fin se salvará, no solo, sino acompañado por todos aquellos que junto con el enviado acepten creer en Jesús, Señor y Mesías, y se dejen conducir por su Espíritu. Hemos escuchado también en el Evangelio cómo después de que Jesús ha expulsado del templo todas las señales del antiguo sacrificio y que ha indicado que en adelante el lugar del encuentro con Dios no es un lugar, sino una persona, y que esa persona es Él, nos habla acerca de la forma de unirnos a Él mediante la fe, el bautismo y el Espíritu que se nos comunica para que seamos capaces de entrar en diálogo con Dios, de hacer nuestra su vida y de manifestarla con valentía. Solo así podremos dar culto a Dios en espíritu y en verdad. Muchos, como Nicodemo, profesan su fe en Jesús, pero de modo timorato. Tienen una fe muy a oscuras, muy escondidas. Tienen miedo de ser criticados, perseguidos, marginados o condenados a muerte a causa de su fe. Incluso cuando acuden al culto, más por cumplir una invitación social que por manifestar su fe, se comportan en el templo como si fuesen descreídos, aunque en el fondo tal vez dirijan a Dios la mejor de sus oraciones. Creer en Cristo, mis hermanos, es todo un compromiso personal para dejarnos guiar por su Espíritu que habita en nosotros y nos conduce en fidelidad, no conforme a nuestros caprichos, sino conforme a la voluntad de Dios en nosotros. Por eso el Señor nos pide que lo busquemos a Él, para vivir comprometidos con Él, no tanto por el interés de recibir de Él su ayuda, incluso alguna señal milagrosa. Ojalá, y no tanto queramos tener con nosotros las cosas de Dios, sino a Dios mismo, que es lo más importante. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su vida? Nacidos del agua y del Espíritu, hemos nacido de lo alto para ser en Cristo hijos de Dios. Y a partir de ese momento ya no pertenecemos al reino del mal, sino al reino de Dios. Pero esto, mis hermanos, no es cuestión de probarlo con un papel expedido el día en que fuimos bautizados, sino con nuestras obras, que siendo consecuencia de nuestra unión con Cristo, han de manifestar que también nosotros venimos de Dios por gracia del Señor. En esta Eucaristía que esta mañana estamos celebrando aquí, en la casita sagrada de Santa María de Guadalupe, entramos en una relación personal con el resucitado. A partir de esta relación personal con Cristo resucitado, nos convertimos en testigos no sólo de lo que creemos, sino especialmente de aquel en quien creemos. A pesar de que muchos puedan oponerse a nuestro testimonio y despreciarnos, perseguirnos o acabar con nosotros, hemos de vivir contentos de padecerlo todo en el nombre del Señor. No tenemos otro espacio más importante y sublime para nuestro encuentro con el Señor que la Eucaristía. Aquí hemos llegado no temerosos ni a escondidas, sino con la frente en alto y con el deseo de convertirnos en portadores del amor y de la salvación de Dios para nuestros hermanos. El bautismo que nos ha hecho uno en Cristo y mediante el cual la vida de Dios habita en nosotros,
no puede ser como una luz que se esconda temeroso debajo de una vasija opaca, sino que se ha de colocar en un lugar desde donde puede iluminar el camino de todos los que nos rodean. La iglesia así se convierte en camino de esperanza para todos los pueblos. El compromiso de haber renacido del agua y del Espíritu nos hace pronunciar con toda libertad: hágase en mí según tu palabra, y nos debe hacer ir por los caminos del Espíritu. Santa María de Guadalupe, que ha venido a este lugar para entregarnos continuamente a ese arraigadísimo Dios por quien vivimos, nos alcance con su intercesión la gracia de que nuestra fe no se quede escondida en nuestras cobardías, sino que cada uno la vivamos y la testifiquemos en cualquier ambiente en que se desarrolle nuestra propia existencia. Amén. Oremos, hermanos, a Cristo, el Cordero que fue degollado, pero que ahora vive para interceder por nosotros. A cada una de estas peticiones diremos: Rey vencedor, escúchanos. Rey vencedor, escúchanos. Para que los fieles que en estos días se alegran de la resurrección de Cristo sepan también estar dispuestos a dar razón de su esperanza. Oremos. Rey vencedor, escúchanos. Para que el mundo entero llegue a gozar de aquella paz que Cristo dio a los apóstoles. Oremos. Rey vencedor, escúchanos. Para que los enfermos, los moribundos y todos los que sufren vean un día transformada su tristeza en aquella alegría que nunca nadie les podrá arrebatar. Oremos. Rey vencedor, escúchanos. Para que todos nosotros podamos celebrar un día la resurrección de Cristo con los ángeles y los santos. Oremos. Rey vencedor, escúchanos. Por todos nuestros bienhechores, vivos y difuntos de esta basílica y del venerable cabildo, para que el Señor les muestre continuamente su gloria y puedan vivir en esa presencia de Dios todos los días de su vida. Oremos. Señor Jesucristo, dueño supremo de la vida y de la muerte, escucha la oración de tu iglesia, y ya que la has alegrado con la esperanza de la resurrección futura, concédele también los bienes que te ha pedido, tú que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Yeah.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, como todos los últimos miércoles de cada mes tenemos las noches de museo. Así que este miércoles es el último miércoles de este mes y tenemos este gran momento en donde tenemos una conferencia sobre la Virgen de Guadalupe y después un acto cultural. Todo esto inicia a las 6 de la tarde, este miércoles a las 6 de la tarde, en el Museo de la Basílica. Ustedes saben que el museo está detrás de la antigua Basílica de Guadalupe, inmediatamente está el museo. Así que los esperamos este miércoles desde las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga mucho.
Al bendecirlos ahora, quiero bendecir de un modo especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. Por último, quiero bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Un buen día para todos y un buen regreso a sus hogares.